Empezar a hacer los tamales, aquí mira, aquí vamos a hacer los tamales, a lo mejor vamos a hacer un poquito pequeños porque, mire, vamos a hacer unos tamalitos bien ricos. Lávate las manos, perro, para que me ayudes, y me ayudes a hacer unos tamales. Estos son tamales nejos, tamales que le llaman en otros lugares corundas, tamales de ceniza, tiene diferentes nombres, miren, así se hacen. Ahí está, el primero en el ranchero, ahí está, mire, vamos a poner otro, no van a salir muchos porque también no comemos mucho. ¿Ya te lavaste las manos? Órale pues, entonces dale comienzo pues, ayúdame. Para no van a salir muchos porque ahorita no tenemos tiempo de cocinar. Exactamente, no tenemos mucho tiempo para cocinar. Ah, llegamos tarde, llegamos cansados, pero también con ganas de querer comer algo diferente, pues tenemos que trabajar aquí en junta. Miren, ahí está, facilísimo de hacerlos. Y en un ratito más les vamos a estar dando. Ahí está, miren, perla. Creo que esta hoja no va a servir porque está muy cortita las hojas, Alejandra. Así salieron defectuosas, ¿no? Ahí está, miren. De volada. Vamos a hacerlos pequeños porque nos salieron las hojas medias defectuosas, chiquitas. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde están? ¿Cómo se encuentran hoy? Mandándole unos saludos a cada uno de ustedes. Álvaro, ¿ya tiene sueño, Álvaro? Manda los saludos ahí, por hijo. Saludos para todos. Para darse su like, todos los videos, cada uno de nosotros hace. Así mero es, amigos, pues hoy nos encontramos aquí con Alvarito, pero ya se quiere ir, ¿verdad, Álvaro? Pero vamos a comer, a ver, ¿qué vamos a comer ahora? Tamales. Arroz, no, vamos a comer espagueti. Oh. ¿Y qué más? Tamales. Y tamales, ¿y qué más? Y... mole. ¿Mole? Mo. A ver, di mole. Mole y frijoles, ¿no? Mo. No. A ver, ¿cómo se dice? ¿Eh? ¿Cómo se dice? Pozole. No. Mo. Mole. Bueno, amigos, aquí nos vamos con un nuevo video. Se puede decir que aquí andamos en la cocina como mero se debe. Vamos a disfrutar de un rico y sabroso mole de pollo de rancho. ¿Verdad que sí, Alvarito? Sí. ¿Quién hizo el mole? Mami. Tu mami. ¿Y los tamales quién los hizo? Mami. También tu mami. Y tu mami. Y yo, ¿verdad? ¿Quién hizo los tamales, Perla? Tú. ¿Eh? ¿Quién los hizo? Mami. ¿Quién hizo los tamales, Perla? Mami. Yo hice los tamaluchos. Mami. Así mero es, amigos. Aquí vamos a enfocar a Alejandra, que también ya está haciendo algo para los niños, porque ellos sí comen mole, pero no comen mucho. Por eso que también les está preparando algo para que ellos también disfruten su comida en junta con nosotros. Unos comemos una cosa, otros comemos otra cosa, pero al fin, pues todos disfrutamos de la vida, de la comida, como mero se debe. Aquí vamos a enfocar un poquito a Alejandra, a ver, vamos a ver qué es lo que está haciendo por ahí. Miren, aquí tenemos a Alejandra. Vamos a pararnos poquito para mostrarles aquí qué es lo que se hace en la cocina y qué es lo que no se hace. A ver, Alejandra, saluda ahí a la gente. Un saludo para cada uno de ustedes. Que vaya a ver el video, ¿verdad? Sí, que vaya a ver el este video. ¿Día o noche o mañana? Pues ahorita ya es tarde. No digo, pero es a la hora que lo vayan a ver, ¿verdad? Oh, sí. Porque a veces a los... A la hora que lo vayan a ver. A veces a uno le toca mirarlo temprano, en la tarde, en la noche, pero a la hora que vayan a verlo... Muy buenos saludos. ¿Qué es lo que vas a hacer, Alejandra? Ahorita voy a... ¡Spaghetti! Voy a preparar un espagueti. Va a ser un espagueti. Mira. Pero mira por este mami, lado. Mami. Miren, ¿qué es lo que vamos a estar disfrutando? Miren. Un rico mole. Está hirviendo ahorita, va a estar, pero... delicioso. Y en un momento más vamos a estarlo disfrutando. ¿Con qué lo vamos a estar disfrutando, Alejandra? Ah, ¿de veras, verdad? Sí, tenemos que mostrarle qué es lo que tenemos por ahí. Aquí es lo que vamos a disfrutar, miren. Ahí están los tamales. Hay bastantes tamales ahí de hoja de maíz y también de huemba. Sí, se dice de huemba, ¿verdad? Sí, hojas de huemba. De plátano. Así mero es, amigos. Y aquí Álvaro ya le está dando comienzo. A ver, pruébalo, Álvaro, ¿tú eres tan ricos? Ya. ¿Están calientes? Sí.
Están ricos, ¿ah? ¿Están buenos? ¿O no? No, yo me imagino. ¿Sabe hacer tamales tu papá o no? ¿Quién hizo los tamales? Sí. Papi. Así es, amigos. En este video les vamos a estar mostrando cómo hace aquí el espagueti Alejandra, miren. Y luego ya vamos a disfrutar el mole. Vamos a esperar que esté el espagueti para los niños. Y así pues disfrutar todos, porque es importante. ¿El mole? ¿Eh? El mole está de este lado. El mole. El molation. ¿Dónde está el mole? Acá en la hoyona esta, mire. Vamos a ver qué. Mamá, agarré poquito de espagueti. Están calientes los ingratos, ¿verdad? Pero van a estar bien ricos. ¿Quién hizo todos los tamales, Ale? Tú mero. Yo los hice, ¿verdad? Sí. A ver cómo salen, ¿eh? Papi. Sí, ¿verdad? Papi. Sí, porque... Ahorita los hicimos con hojas de maíz. Papi, ten. No, cómetelo tú. Eso. ¿Está buena? A ver. ¿Está frío? Sí, está frío. Ajá. A ver cómo se hace esa cosa, porque tengo curiosidad para que el día de mañana que no estés tú, yo pueda hacerle algo a los chamacos. Te gusta. Que luego a veces trabajamos, unos llegan más tarde y uno más temprano. Y así podemos inventarnos o saber cómo se hace. Okay. ¿Tú pones todo? ¿No? ¿Quién va a comer tamamole? Enjo. Ya nos están sirviendo por ahí, amigos, para que vean. ¿Verdad? Ya hay que servir, ya está listo y hay que servir para comerlo. Ahí están las patas para que no digan que no son pollos de rancho. 100%, ¿verdad? Oh, sí. Por eso nos damos nuestras escapadas los fines de semana, trae pollitos, porque en este momento es cuando se tiene que comer, se tiene que disfrutar la vida. Así mero, mira. Y ya después de una comida nos vamos a comer esa papayona. Ahí tenemos caldo también para el que quiera. Caldito de pollo. Caldito de pollo. Así mero es, amigos. Vamos a disfrutar esta ricura aquí en junta con Alejandra. Miren, ella también ya está haciendo ahí el espagueti bien rico para los niños. El mole ya está de aquel lado. Y vamos a disfrutar todos. Ya nos lo acabamos, ya somos bien dragones. Mira, en dos platos nos levantamos el sartén de mole. Chau, papá. Así es. Vamos a comer acá. Voy a quitarme la chamarra porque vamos a inflar el globo. Uh-huh. Esa es la pancita o la panzota. Vamos a comer algo delicioso. De modo que me coma esta pale. De modo que me coma esta pata con el tenedor. ¿Verdad? ¿Verdad no? Mira. No. Mejor ahí así. Salió el mole. Deliciosísimo. Aquí están los tamales. ¡Wow! Esto sí está, wow. Pero. Toma. Está, pero wow, bien sabrosísimo. ¡Guau! 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 ¡Dice mi perro! ¡No olvidé! ¿Qué hale? ¡En yo! Vamos a echarle otro aquí. Miren. Ahora sí. Mira, me olvidé sacar los cubos. Ándale, las mamilas, ¿verdad? ¿Eh? Tres. Como dijeran unos, como no los compré, no me acordaba. Están calientes. ¿Cómo no van a estar calientes si están salidos de la olla apenas, ¿verdad? Uh-huh. Miren. Ahora me los voy a comer así como comen los niños. Ahí de. Miren. Los voy a meter al congelador porque todavía no están buenos ahorita. Aquí tenemos este. A ver, vamos a probarle. No me acordaba nada de esto. Esto está, pero dijeron por ahí. Uno de maravillas de rancho viejo, miren. ¿Ya quieres espagueti? Miren, amigos. Sí. Lo rico que esto se mueve. Ya, mi amor, ya te voy a servir. ¿Y a ti qué te gusta del mole? Delicioso. Está bien. ¿Qué
¿qué te gusta del mole? El mole me gusta su sabor. Me gusta lo picante. O sea, todo. Miren. Toma, Álvaro. ¿Es pechuga o qué es, Alejandra? Miren, paisanos. Es la pechuga. ¿Qué es, mamá? ¿Te pongo de espagueti? Sí. No es así. ¿No quieres espagueti? No. Ok. ¿Todavía no está? Ya. ¡Oh! 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 ¿Esto sí está? ¡Delicioso! ¡Delicioso, mi amor! ¡Deliciosísimo! Comíle, Alvarito, porque está bien hot. Mira. Ya le hallas bien para que agarre el sabor. Perfecto. Nosotros tomándonos el tiempo para hacerles un pequeño video de nuestra vida cotidiana que hacemos aquí en nuestro hogar, ¿verdad, Alejandra? Así mero. Y aquí en este país de Estados Unidos de América. Esto está. Pero miren, ahí nada más. La pechugona era. Esto es madre, porque no va a volar todavía. Ahí nomás, ya. ¿No se antoja, Perla? ¿Ah? ¿No se antoja? Hay que embarrarla bien de mole, mira. ¿Mira, Andra? ¿No te comes este pedazo? Mira. Oh, sí. Muy bueno. Eso me gusta que estás allá adentro. Wow, dice mi perro. Wow, wow, está enojado. Así es, gente bonita. Por ahí nos es. Tengo que ver. Eso sí está, pero bien sabroso, ¿verdad? Está muy caliente. ¿Eh? ¿Está calientísimo? Sí. No, está, pero ahorita está bueno porque está calientito. Ahorita es cuando lo puedes disfrutar, lo puedes comer a tu manera o a tu gusto. Ajá. Para que puedas calcularle, ¿verdad? A lo caliente que pueda aguantar. Muy buenos los tamales. Ya que en algunos lugares les dicen corundas, Alejandra, ¿eh? Sí, ¿ah? Que las corundas, exacto. ¿Sean corundas los tamales? Van para adentro. ¿Dónde? Más redondo. Dime, porque no veo. Ándale. Ya ven, amigos, aquí Alejandra limpiándome hasta por los ojos estoy comiendo ahora. ¿Me dale? Dale. Es el hambre, hija, de todas maneras. Pero está bien rico el molejito. Ahí vieron ustedes. Es que de verdad que cuando uno trabaja, sí llega a la casa con hambre, porque se va uno a las 6 de la mañana. Comes a las 9, 10 de la mañana. Todo el día vienes a comer otra vez a la casa como hasta las 5. Entonces cuando uno llega, porque de acá que uno prepara, aunque uno deje comida, viene comiendo tarde. Y pues, ya cuando uno lo come, ya lo come con mucha hambre. Es que en lo que llegas y te bañas, ajá, y descansas un rato, uh-huh, el reloj no perdona, ¿verdad? Eso sigue. ¿Está bueno la paguera, verdad? De tu madre, no te marran por bravo. Enfoca ahí este guacho como traga. Muy bueno el mole. Ahora sí salió, pero bien rico, la verdad. ¿Ora? Bien rico. O sea, tiene un sabor. ¿Ora o siempre? Por regular, bueno.
se puede decir que a veces sale bueno, pero ahora sí se pulió el sabor. A veces tiene que ver mucho en los animales, ¿verdad? No todas las veces sale con el mismo sabor. Creo que las personas que ya saben de hacer la, del mole, a veces sale que ahora sí se pasa de bueno. No hay, no puedes dejar de comer. Pero ahora sí, ya no estoy dejando ni hueso. ¿Ya te lo acabaste? Comiste muy rápido, ¿no? Porque tengo hambre. ¿Tienes mucha hambre, hijo? ¿Ya lo quieres más? Sí. Ándale. Ya dicen en la cámara, dicen, yo estoy flaco de ti, yo así como. En la cámara van a decir, ese barito sí sabe servirse. Sí, porque... ¿Ah? Oh. Como dijo la canción. El hambre es canija, pero más canijo que la aguanta, pero él no la aguanta. Dale, loco. Cómprate un tamal. Muy importante que comen. En los próximos videos les mandemos los saludos, les mandemos, se puede decir que saludos a la familia, depende de donde nos miren, que digan de dónde se reportan, ¿no? Primero, dejen su comentario en este video y estaremos tomando nota. Está muy caliente. ¿Verdad? Ajá. Ya la gente que ya comenta mucho, ya sabemos que cómo se llaman. Y durante los videos nos estamos mencionando su nombre. ¿O no, Alejandra? Sí, así me lo. En algunos videos. Apenas para que nos hubiéramos hecho un agua de limón, pero con eso está bien caro. Y está caro, y aparte de eso, ahorita lo que ahora sí, como dicen por ahí, lo que nosotros ya queríamos era empacar. ¿Verdad? $2 por $1. Carísimo, ¿no? ¿Ya acabaste? Yo, no. De empezar, ¿ya? Ajá. Déjame, mamá. Ustedes están como el. Como el puerco. Hable, están come, come, gruñe, gruñe. Y es verdad. ¿Ah? Una vez cuando peleábamos, decía mi mamá, ustedes pelean, o sea, ustedes pelean porque comen. No comieran, van a estar todos ahí apachurrados. Dale. Las 8 horas por día. Vamos a hacer otro pedacito por aquí, porque hay que comer, amigos, hay que comer un poquito, porque vienen las pelas y uno tiene que tener energía para... Miren ahí. Ahí tenemos aquí el molito. Vamos a comer una alita. Ay, nos vamos a comer una piernita ahí, una chichichingla. Y le vamos a echar otra cucharadita de mole ahí nomás, mira. Le vamos a meter otro pequeño ahí. Ahora sí. A disfrutar otro poquito porque traíamos el tanque. Hey, así es porque traíamos el tanque un poco vacío, pero ahora mira. Vamos a comer. Bien. ¿Ya se acabaron los tamales, Alejandra? Vamos a ver. ¿Se acabaron los que estaban aquí, ¿verdad? Pero qué tal, ya. Ahora sí. Ay, ¿cómo dicen por ahí? Quítense, piojos, que ahí les voy a dar el peine. Para todas las personas, les vamos a estar mostrando dónde es donde conseguimos estos animales. Ahora sí, terminé. ¿Qué es eso? Bueno, amigos, ya acabamos aquí de comer. Alejandra se esconde, ¿no? Y yo ya quedé bien lleno, ya. No, ya acabé. Lo que pasa es de que le puse espagueti con crema y se miró feo el plato.
Mira, ya no quedó ni pelos. Ahí está, amigos, el platito de huesos que sacamos nada más era. No me comió. 4 piezas de pollo. Es porque ya está tarde. Mira, sí, y lo puerco que estoy para comer. Así me ves, amigazos, entonces nos vamos a despedir con este video que Alejandra nos preparó una buena comida hoy, una buena cena, una buena almuerzo, como lo quieran ver ustedes. Así es que nos vamos a despedir, amigos, de este video. Espero les haya gustado y también espero se les haya antojado, porque estuvo bien rico, bien sabroso. Así es, Alejandra. ¿Cómo ves tú, Alejandra? ¿Algo que le quieras decir tú? Pues sí, la verdad que estuvo rico. No, mira, es porque, ¿no?, yo lo haga, pero sí salió. Mira, todos los tamales que nos comimos, mira. Ay, lleva tamales todavía buenos. Ya no quedó nada, ahí le vamos a poner así. Ahí nos estaremos despidiendo, amigos. Chao, chao, bendiciones donde quiera que se encuentren.